Bienvenidos al canal de Rosperote. En esta ocasión os aporto la campaña individual del Space Hulk de Atwin. De Atwin, a la de la muerte, es una campaña que os tengo que decir que el juego nos lo hemos comprado inicialmente pues para jugarlo en modo cooperativo. Lo único que nos hemos dado cuenta durante todo el proceso que se salta todo el proceso de cinemáticas, de niveles. El modo cooperativo es sustancialmente diferente. El sistema del modo cooperativo funciona con las planos, los mapas y no te da todas las cinemáticas ni todas las presentaciones, y de hecho te pierdes un poco la historia, ¿no? Entonces lo que hemos decidido con los compañeros es jugar las dos modalidades: por un lado lo que sería la campaña individual y por otro lado pues proceder a jugarlo en modo cooperativo. Y nos hemos dado cuenta que hay diferencias sustanciales, como el número de enemigos o los objetivos, la forma de marcarlos, ¿no? Desconocemos el motivo, la verdad. Por ejemplo, el que hostea es el que ve los objetivos y no todos vemos los objetivos marcados. No sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, por eso este proceso, pues además es un juego que a mí me atrae muchísimo. Es un entorno que conozco porque he sido muy aficionado en su época al Warhammer 40.000 en concreto. Tengo mi propio capítulo para jugar en figuras, en miniaturas, y de hecho yo pues normalmente llevaba lo que eran los puños imperiales, pero los de la primera edición, no la versión actual de los puños imperiales. Para quien no conozca el ambiente Warhammer 40.000, supongo que todos pues un poquito siempre se conoce. En este caso el Space Hulk está enfocado en jugar, voy a ir procediendo y así os voy explicando, en jugar en lo que sería con una unidad de exterminadores. Todos los capítulos, los diferentes marines espaciales pues tienen siempre una compañía de exterminadores, y esas unidades de exterminadores están especializadas en muchos de los casos en entrar en los pecios espaciales. Son naves errantes que la disconformidad, las distorsiones espaciales que se utilizan para hacer los viajes en largas distancias, pues a veces fallan o se quedan a la deriva en el espacio. Y en este entorno, en este ambiente de Warhammer 40.000, algo que es prácticamente venerado y religiosamente protegido, es lo que sería la tecnología. Y lo que no se puede es consentir perder esta tecnología. Por eso en muchas ocasiones se dedican a entrar en los pecios que han sido perdidos, o en los pecios que han sido que están en la deriva por diferentes motivos, y los exterminadores, escuadras de exterminadores, recuperar esa tecnología que es muy muy valiosa. Bueno, el nivel de dificultad que hemos estado comentando, por no ir a lo ya sin piedad, a lo más bruto, es Espada de León, ¿vale? Es en modo difícil, es un juego que no conocemos todavía, que no controlamos muy bien las teclas, y en principio jugaremos en este nivel. Nueva campaña, confirmar, perfecto. Capítulo 1. Está doblado los textos al español, aunque hablan en inglés, y vamos a ir viendo cómo procede. Deciros que yo hace tiempo que no estoy dentro del mundo de Games Workshop ni todo el mundo de Warhammer 40.000. De hecho, he perdido desde hace muchos años pues el ritmo actual de todas las unidades, de los diferentes ejércitos. Han aparecido muchos. Nos vamos a enfrentar sobre todo contra Tiránidos y contra el espécimen Gene Stealer, que los Gene Stealers vienen a ser pues esas criaturas, son un poco más independientes de la mente global de los Tiránidos, y normalmente pues se extienden como una plaga, como una peste, por todos los planetas, por todo el universo, y en concreto por los pecios. Un pecio espacial es una nave que puede ser de unas dimensiones impresionantes. Aquí tenemos una unidad, una nave de lo que sería una de los capítulos. En concreto jugamos con los Ángeles Oscuros y, como os he dicho, con la primera compañía, unidades exterminadores, Ala de la Muerte. This is Grandmaster Belial, addressing all warriors of the First Company. Forged from countless ships in the seething forces of warp space,
A space hulk has been deposited here by the uncaring tides of the Immaterium. I have dubbed this drifting lair of abominations Olethros. A hive swarm of Tyranids already besets the system. So while the honored warriors of the Deathwing embark upon the purging of this space hulk, our brothers shall assist the Astra Militarum and Imperial Navy in destroying this tendril of the Great Devourer. Command of the assault belongs to an epistolary of the Librarian, a deadly battle psyker of the chapter. Leading a specially assembled squad, the Librarian will investigate abnormal augur returns and psychic emanations from within the space hulk. Premonitions. The ether gifts me visions. I see a threat far more deadly than gene-hungry Tyranids. A scream and a dark promise. A ship in the shadow, a relic from our secret past. I feel the tightness in my gut as I see a cataclysm as yet unseen. The Umbra Mortalis descends upon us. The shadow of death. Brothers, the first scans of the space hulk have revealed a Dark Angel ship that dates back to the Age of Heresy. It is located in the heart of the Olethros space hulk. This ship from our ancestors seems to be protected by a mysterious energy field. Teleportation to the ship is currently impossible. The only way to reach it is through the main mass of the space hulk. Reaching this ship is your primary concern. Trust your battle brothers to deal with the rest of the Olethros. Brothers, retribution is at hand. It is our strength. We are the sons of Caliban. Let fury guide your weapons. Let vengeance be your song. We are the angels of death, and our enemies shall fall. Bueno, como habéis visto, en el Etros, o como se llame este pecio, pues hay unas emanaciones que impiden el teletransporte. Al parecer tienen datos de psíquicos, que al parecer hay diferentes reliquias, objetos, que tenemos que intentar recuperar, y por eso nos envían. En principio yo llevo al capitán de la compañía, porque soy un psíquico, y vamos a ver qué tal. Los ángeles oscuros, ángeles de la muerte. Estamos a punto de abordar. Informe. Brother Librarian, the initial boarding strike is proceeding, but we have lost contact with Squad Gideon. Your sensorium should receive Gideon's beacon signal, though it will be weak. We need Squad Gideon to secure the breaching zone. Locate them as quickly as possible. When you are successful, proceed to secure the landing area to establish the full bridgehead. Praise the Lion. Vale, pues tenemos una escuadra perdida, la escuadra de Gideon, y tenemos pequeños contactos con ellos, al parecer, y luego debemos establecer, una vez encontrados, una cabeza de puente. Estamos en un sector del pecio y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Me llaman Librarian, ¿vale? Soy un Librarian. Eso quiere decir que soy un psíquico. Tengo poderes psíquicos, poderes mentales que me darán ciertas habilidades en el juego. Y que podremos, espero, ir mejorando. A por ellos. Vale, al parecer tengo al hermano Barrachel, que es un hermano equipado con arma de asalto. En principio vamos a dejarle el arma de asalto, ¿vale? El Assault Cannon, muy poderoso, con una ráfaga muy potente. Tiene una capacidad de disparo enorme, lo único que a veces tarda un poquito en realizar el inicio, ¿vale? Como una Galdin. Y luego tenemos un apotecario, ¿no? Sí, este viene a ser un médico directamente.
puedo escoger que vaya con garras para combate cuerpo a cuerpo, pero prefiero que vaya con un bolter pesado, que seguro que nos da más capacidad de protección ahora mismo. Somos 3 unidades y yo, como veis, tengo todo desmarcado. Puedo llevar el puño de fuerza. A ver, puño de poder. Hay algunas cositas antes de seguir que me chocan, ¿vale? A las unidades les han puesto como nombres muy raros. En algunos casos, ¿vale? Aquí en un momento dado veo que los han llamado ángeles sangrientos, en otro momento ángeles oscuros. Esto es la unidad de los ángeles oscuros, ¿vale? Está un poco como mezclado todo esto. Y de hecho no utilizan el nombre de capítulo, que son los capítulos de los marines. Bueno, y tengo unos poderes psíquicos, ¿vale? Puedo seleccionar, ahora mismo tengo 2, el rayo y la onda de choque. Una ráfaga de fuerza telequinética. Vale, utiliza su poder rayo, abate al primer enemigo que se acerca. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a por ellos. Desplegar. Voy a tener que estar concentrado porque no me conozco muy bien el sistema todavía. Buah, como mola. Sistemas conectados. Al parecer este pecio hace tiempo que está aquí. Esto es una barca de desembarque. Brother Librarian, command Barakiel to follow you. He will protect your back. Vale, perfecto. Cada vez que abre, va a ir lento, ¿vale? Es para que no nos perdamos todas las conversaciones. Órdenes con el espacio. Esto es defender, seguir, moverse y curar. Vale, pues en principio seguir tropa. So, we start seeking for Gideon squad. We're sending Gideon's beacon channel to you. Swift vengeance. Vale. Señal de Gideon. A 187 metros. Ubicada en esta sala. Y esto lo tenemos bastante abierto todo. Vamos a por ellos. Vamos, chicos. Tiene un zoom. Ataque con arma. ¿Aquí puedo saltar? Sí. Me gustaría controlar un poco las entradas y salidas del sector. Vamos a intentar cerrar algunas de las puertas. Hostia, la ambientación es chulísima. Vamos, hermanos, adelante. El médico y el cañón de asalto, perfecto. Apotecario en segunda posición. Esto muy tranquilo, Venga, por el emperador, bloqueando esta puerta. Ahora mismo no la necesito. Vámonos. Corriendo. Salto. Perfecto. Hacia la típica salida de Gene Steelers. Prevenidos, alerta. Muy tranquilo veo yo esto. Somos la mano del emperador. Vale, tenemos exploradores desplegados. Este conducto vamos a echarle un vistazo. Defender.
I am in place. Waypoint reached. Uf. El sonido es chulísimo, el ambiente. Estoy probando las órdenes para que estos dos me hagan caso. Estos son los encargados de las reparaciones y del mantenimiento. No recuerdo el nombre que tienen. No lo recuerdo. Tecnomantes, no me acuerdo. Fuera. Por ahora muy tranquilo, estoy explorando un poco la zona. Mierda. Esta puerta está bloqueada. Cuidado. Vale, me quedan dos puertas más. Bloquearé una y otra la dejaré por si luego necesito volver. Vamos a bloquear la segunda y esta la utilizaremos. Listo. Avanzando. Robots de exploración. Como si el pasillo de la izquierda estuviese cortado, no lo sé. Vale, aquí me dan más órdenes. Si miro aquí, puedo abrir. Vale, perfecto. Vale, destruir puerta no. Vamos. Coño, qué susto. Cadáveres, el pasillo está cortado. ¿Esto qué es? Estatus mecánicum. Vale. Es información. Vale, que hemos detectado esta nave, que probablemente contenga reliquias. Es de los mecánicum, que son los que vamos viendo muertos, que son los encargados de las reparaciones. Son como un culto. En el entorno 40.000, Warhammer 40.000, la importancia de la faceta religiosa está muy marcada. A ver, vosotros dos, vamos a ir hasta esa puerta, moveros hacia allí. Bloqueando esta. Está muy tranquilo todo por ahora, pero a mí me da que aquí cuando llegue a esta sala va a ser otra cosa. La ruta que voy a intentar seguir es por este pasillo. En principio, esta es la ruta que vamos a establecer. Lo único que quiero bloquear es esta puerta de aquí. Estas, en principio, voy a dejar libre el pasillo que estoy recorriendo. In position.
in position. Vale, perfecto. Voy, chicos. Vamos a movernos más rápido. Vamos a echarle un ojo. Muchas salidas, de Genestiles marcadas en el sensor. Esto está limpio por ahora. No puedo ir a cada recinto. Todo esto son conductos de Genestiles. Venga, hermanos. Nos vamos. Vale. Este es uno de mis poderes psíquicos y este es el otro. Esta es la que vamos a cerrar. Perfecto. Bloqueando puertas. Así les costará más abrirlas. Vamos. Uy, uy, uy. Escalera bloqueada. Pasillo. Hay una torreta que puedo activar en esta posición. Vamos a utilizarla. Waypoint reached. A ver cómo era. Explorar. Activar. Vale, tendré que tener cuidado. No vaya a darme a mí luego. Vale. Hostia, ¿qué ha sido eso? Esto es un brazo de un Genestealer, ¿eh? Uf, aquí ha habido combates. Y recientes. Comprobando ruta. Vale. Oh, 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 oh. Han pasado dos por ahí. Como psíquico tengo visiones. Hostia. Una predicción de futuro. Espero que eso no sea nuestro futuro, tío. ¿Qué me cuentas? Tomar por culo. Confirmando ruta. Confirmada. Mira, hay movimiento allá al fondo. In position. I am in place. Es
aquí siempre es mejor dejarse las espaldas bien cubiertas, todo lo que puedas. Aunque hay conductos por todos los lados. Esta sala tiene dos entradas. Hecho. ¿Me seguís? Vamos a observar bien la sala. ¿Qué es esto? Una reliquia poco importante. Perfecto. Bueno, será poco importante, pero está encontrada. Vamos, hermanos. Algo me dice que va a empezar dentro de poco la fiesta, ¿eh? No pases. Bloqueada. Comprobando rutas. Tengo una torreta que puedo activar. Vale, perfecto. Tendré que tenerla en cuenta si paso por otra vez por estos pasillos o hackeando, a ver qué tal. Vale. Ahí se queda. Una barricada. Hostia. Unfortunately, my fears were well founded. May their shades fight on for the lion. An apothecary team is going to retrieve their program. Vale, un equipo de apotecarios vendrá a tomar las glándulas. They will live on. In honor. I have an anomalous signal return. Verify it first. Vale, una señal de retorno anómala. Compruébala. Aquí. Puerta bloqueada. Aquí había un muro. No tengo defensa en retaguardia. Vale. Esa puerta de ahí. Hostia. Os vengaremos, hermanos. Por el capítulo, por el emperador. Vamos a echar un vistazo bien. Vosotros dos os quedáis aquí defendiendo. Waypoint reached. Lion in place.
han destrozado, ¿eh? Controlo bien cómo dar las órdenes a 1, F1, F2. Sí, es un tema que tendré que investigar un poco. Venga, seguirme. Vale, espero que me sigan los dos. Bueno, hay que cargarse la cosa. Dentro. Ahí hay otro compañero. Torreta activa, señores. Cuidado, ¿qué es esto? Otro hermano caído. Las reliquias de los ángeles oscuros del tiempo de la Gran Cruzada están desparramadas por el Space Hulk, el pecio espacial. Debes recuperarlas todas. Vale, perfecto, pues en ello estoy. Cetro de poder. Recuperada. Uf, hay muchísimas cosas, Muchísimas cosas. Intentaremos recuperarlas todas. Vale, aquí están las reliquias, perfecto. Ahora tengo un problema. Sensorium is showing multiple returns in your area. Stay vigilant. Vale, movimiento en los sensores, debo estar alerta. Vale, señores, hay que moverse. El radar está marcando movimientos en retaguardia. Hay que estudiar bien el plan de huida. Y la torreta esta a lo mejor la tengo que descontrolar. Veamos. Investigar los movimientos. Vale. Vamos. Prevenidos, ¿eh? Atentos, hermanos. Cuidado con esta entrada. No veo nada. Uf, mucha corriente. Oigo ruidos. Atentos. ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Salir, salir, salir! ¡Recarga! Vale. Si hago otra cosa, no recarga. Vámonos. Atrás. Uf. Reactiva la cuadrícula de defensa. Our foes approach quickly. We must reactivate local defensive systems to secure the bridgehead. Vale, vamos a ver. Tengo un hombre herido, que es el propio médico, que es el Buren mismo. Perfecto, yo no estoy bien del todo, ¿eh? Tengo
tengo tres portales para reabastecerme. Las rutas de salida son... Iremos por aquí. ...300 metros. We are receiving strange signal echoes. Vale, ecos de señales. Cuidado, ¿eh? La torreta. Mierda. Vamos. Atrás, 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 ven. Quieto, quieto. Perfecto. Puerta bloqueada. Dame un momento. Activando. Vamos. Joder, qué susto. Cobertura derecha e izquierda. Alerta. Seguimos. Venga, hermanos. Movimiento a mi derecha. Disparar, coño. Vámonos. Necesitamos sitio. Necesitamos pasillo. No veo. Vale. Movimiento detrás. Vale. Perfecto.
mission accomplished, brother. Comprobando mapa. La capilla. Vamos a tener que pasar por la capilla. ¿Y esto qué es? Uf, vamos. Atrás, atrás, atrás. Mierda. La estaba cerrando. No. No es buena idea. Están golpeando las puertas, ¿eh? Uf. Detrás de esta puerta hay movimiento. Cuidado, hermanos. Alerta. Estoy mirando si hay alguna reliquia. Lo sabía. Atentos. Vamos. Bloqueada, perfecto. Seguirme. ¿Qué tenemos aquí? Aquí un pasillo, vale. Entrando por aquí. Vamos a ver si me sale.
waypoint reached. Waypoint reached. Conmigo. Vale. Hay una sala muy grande. El generador. Vamos a probarlo. Reliquias. Voz del verdugo. Perfecto. Y el cetro. Muy bien. Bestiario, esto no lo había visto. Un Gene Stealer. Qué guapo. Aquí una medida del tamaño que tiene. Vale, perfecto. Podríamos aprovechar que tengo el poder e irnos un momento al portal para rearmarnos y curarnos todos. Muy bien, tropa. Perfecto, poderes psíquicos mantengo, los que tenía, aquí no hay ningún cambio. La maza, yo es que prefiero llevar la espada. Vale, bordel de asalto. Vale, nos vamos. Nos ha curado la salud a todos, perfecto. Hemos abierto un portal psíquico para ir con los Mechanicum que nos han reparado y revisado. Vamos. ¿Por dónde ha entrado? Vamos, venga hermanos. Rápido, rápido. Mierda, no os pongáis en medio. Ahora. Activa los generadores. Hecho. Defensa. Se está encendiendo todo. The activation of the generators has woken a dormant Gene Stealer. El reinicio de los generadores ha despertado una manada de Gene Stealer adormecida. Es hora de establecer la cabecera de puente y permitir dirigirte a la zona de batalla asignada con tu escuadrón de comando. Perfecto. Esto no va a ser sencillo. Ahí vienen. Salir de aquí. Es muy lento rearmando. Vale, perfecto. Avanzamos.
No he mirado si hay alguna reliquia aquí. No parece. Hostia, parecen cucarachas, tío, cuando se ponen a cuatro patas. ¿Dónde voy? Al final, vale. Mira, mira, mira. Vale, los sensores no detectan actividad por ahora, hermanos. Movimiento, en retaguardia. Rápido. Tenemos aquí una puerta, es fundamental esa puerta. Vamos. Por aquí. Venga, 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 a pasar. En posición. Movimiento delante. Subir. Perfecto, a mí también, que estoy un poco herido. Vale, pues seguirme. Cuidado, que hay una salida aquí. ¿Dónde coño nos hemos metido? Alto. Esta torreta está activada. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces si me asomo me disparará. No, 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 no. No, 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 no. Detrás. Me
Venga, 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 venga. Vamos. Detrás. Vamos, hermanos, vamos. Hay que moverse rápido. Vale. Uf, movimiento detrás de la puerta. Nos seguís. Esta zona la tenemos bastante controlada. Estamos muy tocados, ¿eh? Así que vamos a proceder. Abrir el portal. Perfecto. Creo que esto no me hace falta, pero revisaremos todo. Vale. Todos al 100% y podemos seguir, compañeros. Venga, hermanos, por el emperador. Movimiento detrás y aquí delante hay una puerta abierta, cuidado. Es la que hemos dejado antes. ¡Ayudarme, coño! Venga, 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 venga. Tomar cabecera de puente, perfecto. Tenemos movimiento detrás. Aquí. Zenith Horde incoming. Hold position. Mantenga la posición. Gloria al emperador. Larga vida al león. Vale, ya habéis oído. Atentos. Buena, buena, buena. Médico. Operation finished. Vale. Uf, cálculo en curso. Tuyo, tuyo, tuyo. Justice. Justice. Arriba.
Desde aquí. Desde aquí. No quiero un paso atrás. Prevenidos. Espadazo limpio si hace falta. Venga, hermanos, van a venir el resto de nuestros compañeros. Vamos a limpiar este pecio. Bridgehead secured. This is only the start. Esto es solo el principio. Comienza la cacería de los caídos. Vale, ahí están. Ha llegado otra nave. Muertes totales 204. Resultado más cerca del malo que del bueno. Culto de mecánicos. Perfecto. A ver, reliquias encontradas 75%. Bueno, pues intentaré subir en paralelo estas misiones, que ya veréis que es mucho más divertido cuando las juegas con el resto de los compañeros, porque la interacción es mucho más activa. Y nada más, espero que os haya gustado esta primera introducción. Yo todavía estoy como un poco frío, me encanta el ambiente, me encanta el entorno, pero estoy como un poco oxidado todavía con Warhammer 40.000. Espero ir calentando motores. Me ha gustado mucho, el ambiente es chulísimo, el sonido está muy conseguido. Desde que yo jugué por primera vez a la Space Hulk, y que conste que tengo la primera edición y tengo la caja original del Space Hulk, que son muchos años, ya os lo puedo asegurar, este juego a mí me ha encantado. Tengo mis escuadras en figuras y todo pintadas, y quedábamos para jugar con el tablero de Space Hulk.
Os garantizo que es un juego que me encanta. Nada más, un saludo y hasta la próxima. No voy a cortar todavía porque he llegado aquí y tengo cantidad de puntos disponibles, 4 para repartir. Comando, devoción, psíquico. Puedo utilizar un cañón de plasma. Tus aliados. Eso está muy bien porque un cañón de plasma es muy poderoso. Lo único es que tiene una cadencia muy lenta. No sé si me interesa tanto, pero esto es para llegar a... Vale, ellos buscan mejores defensas, ¿vale? Aquí sería... Ha sido recompensado con el sello de la pureza que te hace más resistente. Este está claro que... A ver... Me tengo que gastar un punto, 2 puntos. ¿Y esto qué es? Este me interesa.